¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Chacra TV Noticias, ya en el día jueves con muchísima información. Vamos a ir empezando a recorrer algunos de los temas de a poco, pero profundizando en algunos de ellos, como es esta nueva mesa que se ha conformado allí con el Consejo Público Privado. Esto es para la promoción de las exportaciones argentinas con muy buenas expectativas allí. Presidido, por supuesto, por el canciller Felipe Solá, hubo 180 cámaras empresariales, entre ellas allí la Mesa Nacional de Carnes, presidida por Dardo Chiesa, a quien ya le vamos a preguntar en vivo, en nuestro programa, qué le parece, ¿no? Este nuevo encuentro, esta mesa institucional que ha conformado el gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Chiesa? Gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes, no, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué le pareció finalmente esta propuesta del gobierno? Algo que sin dudas, tema diálogo, es imprescindible, ¿no? Para poder avanzar en negociaciones y finalmente para las exportaciones argentinas. A nosotros nos pareció una propuesta muy importante porque forma parte de la política de relacionamiento y una definición de la política hacia la exportación, ¿sí? Que Argentina arme un consejo público-privado para la promoción de exportaciones, convoque a todos los sectores. Ayer en un momento éramos 198 asistentes, calculale que habría gente de Cancillería, pero había 198 asistentes, y había gente desde la industria química, la industria de los autos, del plástico, de las tecnologías, estaba el INVAP, estaba la carne, cereales, todo lo que es agroindustria, pero también todo lo que es electrodoméstico, todo lo que Argentina hace, produce, industrializa y puede ser exportado. Esto conforma parte de una política de puertas abiertas que dice tener el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos están creando tres consejos, un Consejo Federal de Política Exterior, que se lleva adelante en el Ministerio y con las provincias, otro Consejo de Promoción de Difusión de la Cultura a nivel mundial, o sea, de exportar nuestra cultura, y este tercer consejo, que es el Consejo Público-Privado de Promoción de Exportaciones. Tiene como metodología la creación de 14 mesas sectoriales de uno o más productos, en los cuales se van a tocar los distintos problemas que tienen cada una de las producciones para poder llevar adelante la exportación. En esas mesas va a haber un coordinador, y ese coordinador va a pasar a formar parte, a su vez, de la mesa directiva del Consejo Público-Privado para la promoción de exportaciones, con lo cual va a ser como una especie de pirámide que va a levantar los mandatos en los 14 comisiones y los va a ir llevando a la mesa directiva para que también esa directiva los transforme en lineamiento de acciones dentro del ministerio, en el relacionamiento con los embajadores y esto promueve exportaciones argentinas. ¿Cree que entonces esta es una intención del gobierno? El canciller Solá habló de pragmatismo, ¿no? Utilizó esta palabra. ¿Por qué cree que aclaró que esto no era ideología? Yo creo que mucha gente está pensando de que ideológicamente en tiempos anteriores este gobierno tuvo la visión de priorizar el mercado interno que las exportaciones, y eso de hecho pasó en la década anterior. Y bueno, ¿cuánto será de verdad el tema de la promoción de las exportaciones? Nosotros desde la mesa de carnes vemos que sí, que hay una voluntad muy fuerte por todos los estamentos del Estado de aumentar las exportaciones, pero creo que generar una política de este tipo es muy buena, ¿sí? Quizás que esté dentro de Cancillería es un hecho inédito, pero también es muy bueno porque nuestros productos se tienen que defender en el exterior y muchas veces hay un divorcio entre lo que los sectores pedimos, proponemos o necesitamos, y la información que manejan las embajadas, los embajadores o la gente que está llevando adelante la misión diplomática en un país extranjero. A nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, que te llama un embajador y te dice, queremos traer carne a Argentina y ni el mercado está abierto. No faltan los procesos sanitarios como para poder ingresar.
Bueno, todos estos temas son temas importantes que debemos tener en cuenta, y más ahora, en un momento en que estamos en pandemia o saliendo de la pandemia a nivel mundial, donde todos los mercados ya empiezan a tener sobre garantías sanitarias y se transforman en pararancelarias. Entonces, que esto esté en conocimiento de los embajadores a donde llegan nuestros productos es muy bueno. Claro, era una de las preguntas que tenía, ¿no?, en relación con esto, porque también Solá le pidió a los empresarios justamente identificar los mercados clave. Ahora, ¿esta responsabilidad es de los empresarios o es del gobierno o de ambos? Yo creo que un gobierno inteligente, un Estado inteligente, deja que el sector privado se desarrolle y el Estado genera las herramientas para que el privado pueda llevar adelante. En una palabra, el privado necesita hacer negocio en tal o cual país y necesita la ayuda del Estado para poder entrar, ¿sí? Porque la apertura de los mercados son a los países, no son a las empresas. Entonces, cuando nosotros en el tema carne tenemos mucha experiencia, porque hemos trabajado muy bien. Nosotros en el Instituto de Promoción, de carne vacuna, donde se identifican los mercados, hay una comisión donde todos los frigoríficos exportadores se reúnen, identifican a dónde se puede llegar, qué es lo que falta, y eso... En la misma comisión nosotros tenemos un representante de Cancillería del gobierno y entonces se discuten las maneras de llegar. Es un trabajo de diálogo, un trabajo conjunto, digamos, finalmente. Es un trabajo conjunto porque, a ver, el Estado abre los mercados y el negocio lo hacen los privados, ¿sí? Pero son dos trabajos que son paralelos y no sirve de nada que el privado quiera hacer un negocio si no está abierto al mercado, y no sirve de nada tampoco que el Estado se largue a tontas y a locas a abrir mercados de que después los privados no van a transitar. Seguro. Entonces, esa interacción es importante. Solá dijo también que el mundo debe conocer claramente cuál es la oferta exportadora de la Argentina y obviamente qué bienes y servicios se van a poder ofrecer, ¿no? ¿Hace falta investigar qué productos y servicios necesita exportar la Argentina o eso está más que claro? Yo creo que Argentina necesita exportar todo lo que necesite, ¿sí? Yo creo que Argentina tiene que exportar cuero y si puede exportar envases, tendrá que exportar envases y todo lo que pueda exportar se tendría que poder exportar. Porque la generación de la exportación es un mecanismo virtuoso de generación de divisas. Y la entrada de divisas conlleva también a inversión y conlleva a puestos de trabajo. Si vemos la crisis en la que estamos metidos, la exportación es el gran apalancamiento para que Argentina pueda salir. La incorporación de inversiones, ya sea de inversiones extranjeras o inversiones de argentinos, pero en un círculo virtuoso que generen procesos de generación de divisas. Pero ahora, no es solamente carne, es cualquier cosa. Sí, por supuesto. Ahora, también habló de la posibilidad de volver a exportar 85.000 millones de dólares, ¿no? ¿Esto es factible? ¿En qué contexto o bajo qué condiciones se puede dar esta cantidad de dinero? Mirá, esto es más que factible. Argentina está exportando por 65.000. Nosotros conformamos un grupo, la Mesa de Carnes, con un montón de entidades que se hizo presentación de sociedad hace poquito tiempo, que es el Consejo Agroindustrial Argentino. En el Consejo tenemos definido llegar en 10 años a 100.000 millones de dólares, generando más de 700.000 puestos de trabajo nuevos. Y esto, por supuesto, necesita un trabajo y un anclaje jurídico que dé garantías a la inversión y que dé también garantías al retorno de la inversión. Necesita tener una política de arancelamiento y de movimiento de mercaderías y una política impositiva de promoción, por decirlo de alguna manera, pero en definitiva tampoco termina teniendo costo fiscal. Esto se repaga. La misma gente de la Secretaría de Agricultura de la Nación tiene medido que en carne solamente por cada peso que invierte el Estado se reciben 3. Así que todo lo que sea promover inversión y producción está muy bien. Pienso y que obviamente que, eso es un trabajo del Estado.
Eso es un trabajo del Estado, pero, a ver, justamente, volvemos al Estado eficiente. El Estado le genera condiciones para que el privado se, para que el privado se desarrolle. Uh-huh. Y también con una visión social, porque vos fíjate que lo que está pasando hoy, lo que desnuda el COVID. ¿Qué desnuda el COVID? Y el COVID desnuda que tenés centros urbanos superpoblados que viven hacinados, que se han conformado con la migración interna del interior del país hacia los centros urbanos. Y tenés hacinamiento, tenés pobreza, hasta tenés un montón de miseria y viene un virus como este, como el que estamos viviendo, y se te mete adentro a armar un estrago. Esa gente, si se hubiera quedado en sus pueblos, no estaría pasando por lo que está pasando, pero también es cierto que no hay generación de empleo de donde ellos migraron, y eso es lo que para mí hay que construir. Hay que apuntar a eso. También habló Jorge Nem, el secretario de Relaciones Económicas, ¿no? Y anticipó, participando de este encuentro, dijo que hay que mejorar la competitividad del sector agroexportador. ¿Usted cree que están dadas las condiciones competitivas para poder exportar en este momento? A ver, hay productos que las tienen y hay productos que las necesitan, ¿sí? No, en este abanico de opciones de exportación que se manejaron ayer en el país, evidentemente no todos los productos están en la misma situación. Pero sí hay que generar, porque si nosotros nos comparamos en presión impositiva, en costos portuarios, por ejemplo, los costos portuarios que tenemos en Argentina comparado a los que tienen en otros países del mundo, vemos que tenemos más presión impositiva y tenemos más costos portuarios a otro lado. Sin querer polemizar con la gente de los gremios y de las asociaciones que defienden a los trabajadores, también es cierto que el costo laboral es excesivo y que países como Brasil han generado reformas laborales con otras formas de trabajo también que hacen que se bajen los costos. Si no, ¿ustedes están apoyando esto en este sentido? La única forma de poder competir es tocar el tipo de cambio. Y Argentina ya está, el mecanismo de tocar el tipo de cambio ya lo hemos exprimido y nos ha ido mal siempre. Uh-huh. Con respecto a la reforma laboral, ¿ustedes están de acuerdo en impulsarlo? Nosotros estamos de acuerdo en impulsar una reforma laboral que baje los costos laborales. A ver, competitivamente contra nuestros competidores, acá nomás, Paraguay, Uruguay o Brasil, tenemos 2 y 3 veces el costo laboral que tienen allá. Entonces, eso va a costo y va a la ecuación de rentabilidad. A mí me parece que podrían buscarse otros mecanismos que no fueran tan costosos. Y si vos te pones del lado del empleado, te encontrás que el empleado recibe de sueldo la mitad de lo que el empleado paga. La mitad la cobra de bolsillo y la otra mitad la paga de... Y vos le querés subir el poder adquisitivo al empleado y te mata la otra mitad que tenés que aportar. A ver, está totalmente desproporcionado. En los países competidores esa proporción no pasa del 20, del 22%. No casi del 100% como es Argentina, por supuesto. Uh-huh. En todo concepto, uh-huh. Seguro, cargas sociales... contribuciones patronales y todo lo seguro. Que bueno, y para darle forma y consolidar, ¿no?, este espacio institucional que ha presentado el gobierno, ¿cuáles son los pasos? Hablaba usted de las 14 mesas, ¿no?, que se van a dividir ahora con las distintas cámaras, y en términos de tiempo, ¿qué podríamos decir para que esto se ponga en funcionamiento realmente y empecemos a ver algunos resultados, ¿no? Ayer se nombraron rápidamente las mesas que se iban a producir. Una era economías regionales, pesca, cereales oleaginosas, carnes, industria de transferencia de tecnología, y así seguía. Y dijeron que íbamos a recibir en los próximos días un mail estableciendo las comisiones para que nos fuéramos anotando en cada una de ellas y de alguna manera empezar a armar o recibir también un bosquejo de reglamento de trabajo. Me parece que recibido este mail, empezaremos a interactuar en la inscripción y después rápidamente nos ponemos a trabajar. Bien. Eso es lo que esperamos. Bien. Finalmente le pregunto como coordinador de la mesa de carnes, ¿cómo está este sector en Argentina en este momento? Tanto mercado interno como exportaciones.
Bueno, a ver, el sector está trabajando, que es importante. Hemos tenido, tenemos problemas como tiene todo el mundo, ¿sí? Hay problemas de, el primer problema que tenemos es cómo nos protegemos a nosotros y cómo protegemos a nuestra gente, ¿sí? En el campo a veces es más fácil, en la industria está más complicado. No hemos tenido grandes sobresaltos que cerraran la operatoria de, de las fábricas. Sí, están trabajando y las fábricas que han cerrado han podido abrir en poco tiempo. El mercado interno está, el mercado interno está bien abastecido, está atrasado en precios. A ver, esto es una mala noticia para la gente, pero la verdad que está atrasado en precios. No es que no, los costos han subido y no es que no, no debería valer más. El problema que tenemos es que la gente no tiene plata en el bolsillo para convalidar aumentos y, claro, y esto no, no tracciona en la carnicería. Esto es válido para carne vacuna, es válido para la carne de pollo donde se ha deprimido el consumo y también es válido para el cerdo que fundamentalmente la gran proporción de consumo de cerdo es de fiambres y esta... pandemia ha hecho que las viandas, los bares, el tostado, las pizzas, claro, y todo eso, las picadas, impacta fuertemente, aunque parezca que no. O sea que hay una sobreoferta. Hay una sobreoferta, por eso el precio ha bajado, el precio del cerdo, claro, está realmente, no, no digo por el piso, pero muy, por, muy, muy, muy abajo. Recién esto, en estos últimos días ha empezado a levantar un poquito con una... perspectiva de empezar a recomponer algo de precio. Por otro lado, el mercado de exportación está errático, Europa está traccionando bien, estamos en valores de Hilton, habíamos ido a pisos de 7.000 dólares a tonelada, hoy estamos en 12.500, 13.000, esto en el transcurso de un mes, lo cual es muy bueno, y China errático en función de que había empezado a traccionar de vuelta y se volvió a parar. Hay embarques, pero la verdad que China empieza a querer imponer conceptos COVID-free que no, no, no se ligan con la racionalidad técnica, ¿sí? No, por empezar, no hay ninguna posibilidad de que un trozo de carne, un envase de carne que se manda, que llega a la mesa de nadie, pueda transportar el COVID. No, no hay forma, no lo transmite, es absolutamente imposible. Pero además, si uno dice, bueno, procesos y empaquetamiento, vaya a saber en las superficies, cuando la carne nuestra va a China, tiene más de 30 días de barco, en lo cual... cualquier virus se moriría, digamos. Se claro, desactiva. Sin embargo, China está muy, como diría, muy, muy exigente con aquellas plantas que puedan tener casos o sospechosos en suspender las habilitaciones para exportar. Y esto trae mucho problema. Claro. Porque hasta puede darse el caso que vos tengas un container en el agua con 10, 12 días de que salió de fábrica y porque te aparece un caso sospechoso, no digo ni siquiera que sea sospechoso, China pretende que esa carne no entre. Ahora, Dardo, ¿y cuál es la respuesta del complejo a justamente los requerimientos chinos? Bueno, a ver, nosotros pensamos, y este fue un tema que yo lo hablé ayer en la reunión, nosotros pensamos que no pasa, esto no es técnico, ¿sí? Esto no es técnico, porque ¿y qué es? Técnicamente y científicamente no hay ninguna posibilidad de nada, ¿sí? Acá hay un ingrediente político o hay un ingrediente de proteccionismo o un ingrediente de querer sacar provecho en una situación. ¿Qué? ¿Para bajar el precio, por ejemplo? ¿Para bajar el precio, por ejemplo? Puede ser bajar el precio o puede ser determinarte condición. Cuando vos tenés un container que llegó a Shanghái y te cuestionan bajarlo, tenés un gran problema porque la carne ya está allá. Son mecanismos que otras veces se han usado, con otros países también ha pasado, pero bueno... es un poco extorsivo, digamos. Pero hay que tratar de que estos temas... Por eso te digo, no, yo creo, y ayer lo hablábamos en la mesa, y yo se lo decía ayer a Solá cuando nos tocó decir que pensábamos del consejo, es que este consejo, por ejemplo, sirve para que estas cosas lleguen rápidamente, porque una cosa que se queje frigorífico
pirulito, y otra cosa es que vaya un cable de Cancillería, de claro, que desde una mesa de exportación de carne se está diciendo que hay abusos, ¿sí? Uh-huh. Exactamente. Es absolutamente distinto, ¿sí? Y eso es lo que, eso es lo valioso de todo esto. Uh-huh. Dardo, queremos agradecerle muchísimo por esta comunicación. Gracias a ustedes. Gracias. Que ande muy bien. Chao, hasta gracias luego. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, muy bien, ahí estaba, el coordinador de la Mesa Nacional de Carnes, Dardo Chiesa, contándonos un poco acerca de este espacio de mayor institucionalidad, si se quiere, y en combinación entre lo estatal y lo privado, para ver de qué manera se pueden promocionar las exportaciones muchísimo mejor y poder llegar hasta lo que decía el canciller Solá, de 85 mil millones de dólares en exportaciones. Ahora están entre 60 y 65. Veremos si con el correr del tiempo esto se puede ir mejorando, sobre todo desde el punto de vista de la competitividad, ¿no? Bueno, muy bien, dejamos a Dardo entonces y nos vamos a la ciudad de Buenos Aires, allí en el centro porteño, con algunos de los datos meteorológicos, más allá de algunas informaciones relacionadas con la agenda periodística de este día jueves, ¿eh? En este momento tenemos una muy buena proyección climática, sobre todo de cara al fin de semana. Hoy estuvo lloviendo, por ejemplo, en Buenos Aires, pero esto irá decantando a lo largo de esta noche, porque mañana viernes, desde primera hora, habrá una mínima de 3 grados, una máxima de 11, con cielo parcialmente nublado. El sábado, con cielo despejado, temperaturas que irán entre los 7 y los 13 grados, y el domingo, con temperaturas que van entre los 6 y los 16 grados. El cielo estará parcialmente nublado, y de cara a la semana que viene, las temperaturas irán entre los 3 y los 12 grados con cielo parcialmente nublado. Bien, uno de los temas importantes tiene que ver con la extensión por parte del gobierno hasta fines de septiembre sobre la prohibición de los despidos. Esto tiene que ver lógicamente con este contexto de pandemia y de cuarentena, un decreto de necesidad y urgencia que se va a publicar en las próximas horas, que está prorrogando por 60 días la imposibilidad de cesantías, que con la actual normativa dejaba de regir el 31 de julio. Por eso tuvieron que llevar a cabo esta extensión. ¿Qué dijo Pichetto? La economía de Macri no era tan mala si no Argentina no hubiera aguantado 120 días paralizada. Este es otro de los temas. Y desde el punto de vista de la educación, el ministro de esta cartera, a nivel nacional, Nicolás Trotta, dijo, tenemos incertidumbre realmente si vamos a poder hacer las clases diarias a partir de marzo del año que viene. Había adelantado que este año iban a volver las clases, aunque bueno, todavía resta definir varios detalles. El ministro de Educación afirmó que el año no está perdido y adelantó que el regreso a las clases va a ser complejo. Este es otro de los temas de esta tarde también. Y, por supuesto, el tema de la economía, que no queda de lado, porque el sector privado da por perdido este año. Prevé una mayor devaluación del peso y una recuperación de la actividad en 2021. Esto es parte de una encuesta de D'Alessio Airol, que realiza IDEA, y muestra que el 97% evalúa como negativo este primer semestre, y el 66% espera algo parecido para el segundo. Hay consenso también sobre la suba del dólar. Hoy el dólar blue se ubicó en 136 pesos. Alberto Fernández consideró que BlackRock y sus aliados se cartelizaron y reiteró que la oferta no se toca. El presidente solo acepta ajustar la ingeniería jurídica que se va a utilizar para contar las adhesiones al canje y considera que los fondos más poderosos de Wall Street actúan de mala fe y sin asumir las consecuencias económicas causadas por el COVID-19. Así que, bueno, algunas de las declaraciones de esta tarde también, a las 18:27 minutos. Estamos en vivo, por supuesto, a través de Chakra TV y nuestras redes sociales para que estés atento allí a los contenidos, en este caso de Sergio Darco, que nos cuenta más noticias. Más información y nos vamos a ir hacia la provincia de Jujuy, que vuelve hacia la fase 1 en esta cuarentena, y conocemos cómo está la situación de los productores frutihortícolas. Hemos firmado un acuerdo, lo ha trabajado la gente de seguridad para la circulación y vamos normalizando esa situación.
no desconocemos de que ha habido estos problemas, pero bueno, vamos fuertemente a trabajar para contener a nuestros productores que en su momento tuvieron por ahí el problema de la Feria de Perico, que lo hemos podido solucionar. Después hay un problema que le he pedido a todos los intendentes y que nos pasa. Nuestros productores necesitan trabajar y por ahí están en una zona roja. Y la verdad que un municipio o algún lugar no quiera recibir a un productor de una zona roja le genera un perjuicio. Y también, no solamente ese productor por la venta, sino a la gente porque no consigue los productos, porque ese productor que produce cítrico en el ramal, no puede acceder a Perico o a Palpalá. Entonces hay que trabajar fuertemente eso y entender de que somos un solo pueblo y que están afectados a tareas súper esenciales, tareas que tienen que ver con la alimentación de estas pequeñas cuestiones que van surgiendo y que la verdad tiene que ver por ahí muchas veces con algún tema de sanitario de algún municipio en particular, pero a veces es importante que prime la razonabilidad y que tampoco en estas actividades que son esenciales tengan estos problemas de comercialización o de abastecimiento a la gente, que es un abastecimiento además de un producto esencial. Así que estamos con esa agenda y vamos a seguir trabajando seguramente a lo largo de estos meses en cada vez hacerlo más dinámico y más flexible, de acuerdo a que las condiciones sanitarias lo permitan. Y ahora nos vamos a ir hacia la provincia de Buenos Aires, allí en la localidad de San Fernando, porque se han entregado 10.000 bolsas conteniendo semillas para la creación de huertas domiciliarias. Lanzamos un programa que es de Huerta en Casa, donde quisimos hacer una actividad familiar, sobre todo en este momento que hay que pasar más tiempo en casa, todos juntos, para que se pueda trabajar en familia, ¿no? Y dar un mensaje de volver a las raíces, de poder cultivar nuestros propios alimentos y sacar un poco a nuestros hijos de la tecnología y que puedan plantar y ver los tiempos y esperar que broten. O sea, es un programa muy lindo. Tuvimos más de 10.000 inscriptos. El programa ya terminó. Estamos entregando los últimos inscriptos que quedaron pendientes de entrega en el programa. Y volveremos para la primavera con las semillas de verano. Creemos que también va a ser muy exitoso en primavera. La verdad nos mandan muchísimas fotos los vecinos con la huerta, con sus niños trabajando. Y dentro de Consanfer seguimos promoviendo el cuidado del medio ambiente, donde también tenemos muchas huertas que vamos avanzando cada vez en tener más en un distrito. Las próximas que vienen son en la iglesia Aránzazu de San Fernando y en el cuartel de bomberos, donde bueno, ahora nos vamos a demorar unos días en terminarlas porque bueno, tenemos este aislamiento, pero bueno, esto se va a ir replicando en todo el distrito, así que estamos muy contentos, todos los vecinos quieren participar. Es gratuito para todos los vecinos de San Fernando. Por el tema de la cuarentena, este primer lanzamiento se hizo a domicilio, o sea, se entregaban para que no haya movimiento de gente, o sea, se fueron entregando casa por casa de los vecinos que nos han pedido las semillas. Y en el plano internacional, el conflicto que se ha desatado entre China y los Estados Unidos, los chinos desmienten que se hayan robado información allí en la zona de Houston. Amenazan con tomar medidas contra los Estados Unidos. China negó este jueves que su consulado en Houston, Texas, haya robado propiedad intelectual o información de empresas estadounidenses y volvió a prometer represalias por el cierre de la oficina diplomática en medio de nuevas acusaciones de espionaje por parte de Estados Unidos. En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, calificó las acusaciones como maliciosas y con el único objetivo de difamar a China. Además de señalar que el cierre del consulado es una medida completamente injustificada y China se reserva el derecho a tomar represalias. Wang evitó responder a las preguntas sobre cuáles serían dichas contramedidas y ante la insistencia de los periodistas, se limitó a leer varias veces el texto del día anterior, que dice: "Pedimos a Estados Unidos que se retracte de esta decisión errónea, o de lo contrario, China tomará las represalias legítimas y necesarias.
La prensa estatal china ha dejado entrever la posibilidad de que el gigante asiático reaccione con el cierre de uno de los consulados de Estados Unidos y citado explícitamente las opciones de Hong Kong, Macao, Cantón o Chengdu, aunque otra posibilidad sería la clausura del consulado estadounidense en la ciudad china de Wuhan por ser el consulado hermano del de Houston. Washington dio el miércoles 72 horas a Pekín para cerrar el consulado en Houston para así proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada de sus ciudadanos. 6 de la tarde, 33 minutos. Hacemos una breve pausa y ya estamos con más información. Puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero DEPLA. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Volkswagen. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En momentos donde necesitamos crecer y potenciarnos, es cuando necesitamos una mano de confianza. En La Tijereta te acompañamos en cada paso con genética de calidad, estabilidad y confianza necesaria para hacer que tu campo sea mucho más rentable. Una mano de confianza cerca tuyo, siempre. La Tijereta, decisiones rentables. Contacta a tu red selecta. Gracias por estar con nosotros. Les proponemos dar una vuelta por la ciudad de Ushuaia, allí en Tierra del Fuego, para observar un poco cómo está la nevada en este momento. Hay mucha nieve en muchos lugares, de la Patagonia, debido a estas bajas temperaturas, esta ola de frío polar, 5 grados ahora la temperatura. Hay algo de lluvia también y algunas nevadas previstas para mañana viernes. La mínima ubicada en 4 grados bajo cero, la máxima 3 grados. Y para el día sábado, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 3 grados bajo cero y una máxima de 1 grado bajo cero. Así va a estar entonces de cara a la semana que viene también, con algunas nevadas también. Fíjate cómo está la plaza allí, Islas Malvinas, totalmente blanca. Espectacular esta imagen, en vivo, por supuesto, recorriendo nuestro país. Quiero contarte que en infofoina.com dice... COVID-19 en Tierra del Fuego, 4 casos nuevos en Ushuaia y 6 en Río Grande. Con esta cifra suman en la actualidad 105 los casos de pacientes activos en la isla. Hay 3 pacientes internados en general, en sala general. Este es uno de los temas.
Después que Melella ordenó estrictas medidas de suspensión de actividades en Río Grande, se va a potenciar con el programa Progreso la asistencia a aquellos quienes se verán afectados por las nuevas medidas de restricción a causa del rebrote de contagios por coronavirus que comenzó ayer y se va a extender por 10 días. Esto se replica en algunas otras provincias justamente por los rebrotes que ha habido. Allí está entonces alguna información de los portales del interior. Y nos vamos ahora a este especial Sembradoras, puntualmente con Roberto Ascanelli de esa marca. Aquí junto a Roberto Ascanelli, presidente de Maquinaria Ascanelli, desde allí, desde Río Tercero, Córdoba, preguntarle cómo viven la situación de la logística y si hay algún cambio respecto a la entrega de sus productos en estos tiempos de pandemia. Bueno, nuestra empresa, nos pusimos, ¿no es cierto?, después de lo que pasó en el Vago, se suspendió ahí un día antes, bueno, nosotros los directivos que estábamos presentes allá, más 10 personas que habían concurrido a la empresa, nos pusimos ya en la cuarentena anticipada después de lo que pasó ahí en el cuadro, para resguardar, ¿no es cierto?, nuestra empresa y la salud de nuestros empleados. Después, a la semana siguiente, cuando ya se declaró la cuarentena oficial, nuestra empresa tuvo 15 días parados sin producir y, bueno, y ahora, después, cuando se puso en marcha, tenemos 15 operarios que están dentro de la zona de riesgo, dentro de la, de, ¿no es cierto?, de, por las edades y por sus enfermedades, lo cual la empresa a eso le generó, ¿no es cierto?, una pérdida de productividad, una pérdida de producción y un atraso que se reflejó entre casi 45 días de nuestros productos, porque cuando habilitaron las maquinarias agrícolas, muchos proveedores, muchas partes o agropartistas no fueron autorizados directamente, entonces generó la falta de algunos materiales, la falta de algunas cosas, que recién ahora se está todo normalizando. Quería preguntarles, ¿qué estimaciones tienen para la campaña de grano grueso y cómo creen que les puede llegar a ir? Ahora que es la época de grano grueso, la demanda está siendo muy, muy demandante y lo que nos está haciendo reprogramar algunas cosas y tratar de volver a lograr la productividad de la empresa para poder abastecer, ¿no es cierto?, en tiempo y en forma la entrega de nuestros productos. ¿Están teniendo alguna dificultad para hacer las entregas para que lleguen a distintos puntos del país o eso se maneja con normalidad? Momentáneamente no ha habido grandes problemas, bueno, se utiliza todo el protocolo de carga, ¿no es cierto? El camionero que viene no se lo deja bajar adentro de la planta, o sea, siempre tiene que estar arriba del camión, siempre cuidando a nuestra persona, ¿no es cierto? Y respecto de Expo Agro, algunos lograron hacer lanzamientos en esa Expo, pero otras quedaron truncadas, como la Rural, Agroactiva. Preguntarle a usted si a ustedes como empresa les quedó pendiente algún lanzamiento en este 2020 y si lo van a hacer. La idea era pasarlo todo al año 21, un proyecto de un equipo, de una máquina que es distinto a lo que del rubro que estamos, o sea, es agrícola, pero dentro de los matices que estamos utilizando hoy es una cosa distinta que está en un periodo de desarrollo. Estamos desarrollando una mejora de uno de nuestros productos. Hemos tenido todos estos atrasos, todas estas cosas, nos ha generado para hacer las pruebas, está difícil para ir al campo, ¿no es cierto?, nuestro personal para quedar. Entonces, bueno, la idea es que quedarían para 2021. Pero bueno, nosotros siempre estamos en continuo. Las empresas es un continuo movimiento, un continuo desarrollo, un mejoramiento de productos. O sea, siempre nuestra filosofía fue mantener, ¿no es cierto?, mantenernos en
la vanguardia, mantener la, con toda la última tecnología, como en el caso de las sembradoras, que hoy, ¿no es cierto?, la demanda de nuestros clientes, siempre hoy el productor de hoy apunta a toda la última tecnología, la, el campo es lograr la mayor productividad en el menor tiempo y con y, ¿no es cierto?, y la más, y la mayor eficiencia. Dentro de la oferta preexistente que ustedes tienen, ¿qué maquinaria elegiría como para hablarnos de la parte técnica? ¿Cuál es su maquinaria estrella, por así decirlo? Creo que nuestro producto de estrella es la tabla autodescargable, que es la cual siempre estamos apuntando y siempre se han ido haciéndole mejoras y bueno, un poco eso, pero tampoco no descuidamos la otra línea de productos porque también seguimos trabajando sobre la línea de mixers, se le están haciendo nuevas adaptaciones a los mixers grandes, que hoy hay una demanda de para los grandes feedlots y para los grandes establecimientos, o sea, sí. Todos los productos en realidad siempre se tratan de ir manteniéndolos acorde a todos los adelantos y las necesidades que nos van generando nuestros clientes. Y con respecto a Scanelli como, como marca, siendo usted el presidente, ¿qué cree que los representa en el mercado o cómo le gustaría que los definieran a ustedes? Creo que una de las mayores fuerzas es, como siempre dijimos, es una marca con nombre propio, o sea, nuestros productos llevan nuestro apellido, entonces está representado en la familia, y bueno, siempre fue una política de poder mantener un estándar de calidad, siempre hemos tratado de diferenciarnos en eso, o sea, un producto bien con buena terminación, con buena calidad, buen servicio de postventa, o sea, creo que hoy no es solamente vender un producto, sino que el cliente o el que compra siente respaldado en el tiempo con la inversión que hizo, ¿no es cierto? Y creo que eso nos está dando la pauta que estamos llegando casi en 2022, la empresa cumpliría 60 años de existencia, o sea que bueno, eso nos está dando de que está incorporándose la tercera generación de la familia dentro de las empresas. Bueno, estamos en un proceso hoy de cambio generacional y bueno, también tiene sus ¿no es cierto?, sus vaivenes, sus cosas buenas y sus cosas, ¿no es cierto?, que hay que... Pero bueno, creo que es importante eso para que... Debe tener su complejidad, pero debe ser un gran orgullo trabajar con la familia y como usted dice, que ese producto represente a ese apellido. Es fundamental. Sí, por eso es que eso siempre apuntamos a eso, o sea, que nuestro apellido esté siempre bien respaldado por la calidad de nuestros productos. Habló de un detalle que es no menor, que tiene que ver con la postventa. Me interesaría saber cómo Scanelli acompaña al productor luego de que adquirió su producto. Al cliente, ¿no es cierto?, se lo llama. Nosotros hemos armado un depesa a Scanelli Servicio. Esa empresa es la que maneja todo lo que es repuesto de Scanelli y el servicio mecánico. O sea, automáticamente, en el caso de las sembradoras, cada sembradora que se entrega va a servicio mecánico de Scanelli a ponerlas en marcha. Entonces, eso nos ha dado de que el cliente se sienta satisfecho y ¿no es cierto?, y tener todas las necesidades al instante. Tenemos servicio las 24 horas, feriado, domingo, hay siempre personas de guardia, tanto en repuesto como en servicio, y bueno, eso también creo que es una de las cosas para que el cliente se sienta respaldado. Bueno, por último, un tema no menor que tiene que ver con el financiamiento y cómo acceden los clientes a esos productos de tanta trayectoria y que realmente tienen mucho trabajo, pero por supuesto son costosos. Entonces, ¿la empresa desde qué lugar les puede dar una ayuda para poder acceder a ellos? Bueno, nuestra empresa tiene dos canales muy fuertes, ¿no es cierto?, de financiamiento. Uno es el propio de la empresa, que siempre tratamos de llegar a, ¿no es cierto?, a una financiación. Lo que pasa es que la empresa hoy puede financiar
hasta un año y medio, ¿no es cierto? Hasta 2 años podemos dar alguna financiación en el caso de la sembradora, con muy poco, con una tasa baja de intereses, ¿no es cierto? Y eso también nos está dando muy buen resultado. Y después están todos los convenios con todos los bancos, ¿no es cierto? Bancos privados y Banco Nación. Y bueno, eso también está traicionando las ventas. Y bueno, en eso son los dos canales más fuertes que hay hoy para la financiación. ...18:48, momento en que llega Checho Darko para contarnos más noticias. Más información, y como ya todos sabemos, la provincia de Jujuy ha retornado a la fase 1 de la cuarentena. Vamos a ver cómo ha quedado la situación de los productores caprinos en el norte de esa provincia. Previo a la vuelta de fase 1, hemos trabajado con varios productores en la descarga de campo y en llevar estos productos a los centros de consumo mayoritarios, Capital, Palpalá y demás, y hemos tenido una gran experiencia. Está trabajando el secretario de Agencia de Desarrollo, Félix Pérez, en ese tema. Y vamos a seguir trabajando porque entendemos, además, de que tenemos que ayudarlo a nuestro productor de La Puna a poder colocar sus productos en quizás centros urbanos en donde se paga un poco más por ese producto y eso también le genera un beneficio. Entonces, hemos firmado el mes pasado, hace 2 meses, con el intendente Chuli Jorge, un esquema de trabajo con seguridad alimentaria para poder traer estos productos y darle un lugar, un espacio de comercialización, y también de esa manera trabajar en que ellos puedan obtener un mejor precio, puedan tener una venta más directa al consumidor final, que eso sabemos que es uno de los temas que más sufren nuestros productores agropecuarios en el norte, que es la intermediación. Entonces, seguimos trabajando ese esquema, sigue trabajando el equipo de la Secretaría de Agencia de Desarrollo con este objetivo. El objetivo es que cada vez esté más cerca el productor del consumidor, porque si nosotros cada vez acercamos más al productor al consumidor, el precio que recibe ese productor es mejor y además eso le permite poder seguir produciendo. Así que hemos trabajado este tiempo y lo vamos a seguir haciendo. Obviamente con la fase 1 se complica un poco más, pero seguimos con esa agenda porque entendemos que además, hay que trabajarlo, que culturalmente empezar a consumir la carne de llama y la carne de cordero ayuda a nuestros propios productores, además de las carnes vacuna y demás que tienen una aceptación mayor por la sociedad. También hay que animarse a tener este tipo de cambio de hábitos que favorecen a nuestra propia producción. Y ahora nos vamos a ir al sur de la República Argentina porque la provincia de Río Negro ha lanzado créditos para productores en la compra de maquinaria. Todo el sector productivo en su más amplio abanico está incluido en la posibilidad, digamos, de acceder a estos créditos. Nosotros hasta ahora veníamos con la provincia y el Consejo Federal de Inversiones, quien aporta, digamos, estos 100 millones de pesos, trabajando en fideicomisos para maquinarias del sector frutícola, del sector ganadero, del sector de forrajes, y en esta instancia lo que estamos haciendo es ampliar, digamos, mucho más ese abanico y extenderlo a toda la rama productiva y o también de aquellos servicios vinculados a la producción que quieran acceder. ¿Cuál es la tasa de interés que van a tener estos préstamos? Bueno, la tasa de interés que se está previendo es de un 14%. El monto máximo que se prevé destinar es de 3.500.000 por productor. Y bueno, creemos que es una línea de financiamiento ágil la que proponemos, porque en realidad la fiduciaria y el CFI vienen trabajando con este instrumento desde hace casi 15 años, con lo cual ya se han adjudicado aproximadamente unas 500 maquinarias de todo tipo para el sector productivo y bueno, creo que esto realmente va a ser un aporte significativo, digamos, en la posibilidad de aportar a todo lo que es la mecanización, digamos, y el aporte tecnológico para el sistema productivo de la provincia de Río Negro.
Y en el plano internacional, la Eurocámara en Bruselas ha fijado la posibilidad de poder introducir algunos cambios en este acuerdo que se ha dado entre las grandes potencias europeas para reactivar la economía post-pandemia. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, manifestó este miércoles su confianza en que la Eurocámara podrá mejorar el plan de recuperación post-pandemia que los líderes de la Unión Europea cerraron el martes, en particular con el presupuesto plurianual 2021-2027. En una rueda de prensa, Sassoli dio su aprobación al acuerdo de los jefes de Estado y de Gobierno para un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, financiado con una emisión de deuda común y un presupuesto de más de un billón de euros. En este sentido, el Parlamento Europeo ha convocado un pleno extraordinario para mañana jueves a fin de debatir con los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el Consejo Europeo Charles Michel, los resultados de la cumbre. Está previsto que vote una resolución sobre su posición al respecto. Sassoli dejó claro en primer lugar que el Parlamento está satisfecho con la visión conjunta adoptada por los líderes en la cumbre, ya que hace unos meses hablar de deuda compartida era un tabú. Pero sí ve necesario abordar tres aspectos concretos: la gobernanza del Fondo de Recuperación, los recursos propios con los que la Unión Europea avalará la emisión de deuda común en los mercados para financiar el fondo y especialmente el presupuesto. El político italiano cree necesario que la Eurocámara esté implicada en la gobernanza del Fondo de Recuperación, aunque reconoció que no les corresponde examinar al detalle los planes nacionales. La Eurocámara cree que el presupuesto 2021-2027 es inadecuado a largo plazo, mientras que otras fuentes comunitarias consideran satisfactorio que sume en general 10.000 millones de euros menos que las actuales cuentas plurianuales, teniendo en cuenta que se reparten entre 27 y no entre 28 por la marcha del Reino Unido, un país que antes aportaba unos 60.000 millones. Bueno, muy bien, muchas gracias Sergio. Entonces, con toda la información, cerramos nuestra edición de este jueves. Que estén ustedes muy, pero muy bien. Gracias por acompañarnos y nos quedamos juntos, ¿sí?, a través de las redes sociales, como todos los días. Muchas gracias.